semana llegamos a su hogar con el fin de que usted conozca qué es lo que ofrece el mundo de la belleza. A su vez, le queremos presentar los mejores tips para que se puedan embellecer. Lo mejor es que usted llame a su pareja, porque este programa está diseñado para ambos. Sería bueno que juntos conozcan cuál es el precio de la belleza. Hoy, en El Precio de la Belleza, presentaremos el maquillaje mineral Color Science y sus múltiples beneficios. Además, la doctora Ana Yanil Zúñiga nos aclara algunas dudas sobre la depilación láser. En el mundo fitness, presentaremos cómo la técnica de Pilates nos ayuda a fortalecer nuestro cuerpo. El especialista en plantas medicinales, Hernán Rodríguez, nos trae 3 recetas para bajar de peso. Si desea tener un cabello a la moda, el estilista Marco Salazar nos cuenta cómo lograrlo. Quédese con nosotros, esto es El Precio de la Belleza. Elementos infaltables para la mayoría de las mujeres es el maquillaje. Constantemente estamos buscando cuál es la línea adecuada para nuestro rostro. Pues bien, en esa búsqueda me encontré con una maravillosa línea que se llama Color Science y ahorita me encuentro precisamente con la representante Anabel Castro, que nos va a hablar de esta maravillosa línea. En realidad Color Science tiene una gran ventaja. Es única, es una línea única porque es a base de puros minerales micronizados y esto nos va a beneficiar muchísimo. La ventaja es que micronizado significa que es procesado 12 veces, es más fino que el polvo, más fino que el talco. Eso permite que se adhiera perfectamente a la piel y lo hace resistente al agua. ¿Cuáles son esos beneficios casi que flash que vemos con la marca? Color Science es una línea que es cosmética y es medicada, es tratamiento a la vez. Entonces, aparte que andamos con color, andamos protegidas y andamos tratadas. Eso es un gran beneficio para nosotras ahora. Los productos, por ejemplo, todos tienen vitaminas, tienen betacaroteno, no contienen ningún ingrediente artificial, no contienen aceite mineral, no son grasosos. Anabel, ¿quiénes pueden utilizar este maquillaje? Este maquillaje está indicado Color Science para todas las personas, para todas las edades. Uh-huh. Incluso con el bloqueador, a partir de niños de los 6 meses ya lo pueden utilizar. ¿De verdad? Para personas con pieles sensibles, con problemas de piel, rosácea, acné, melasmas, incluso para personas con cáncer de piel. De hecho, este producto trae el sello de la Fundación contra el Cáncer de Piel, o sea que es súper beneficioso. Si para una persona con problemas de piel lo puede usar, una persona con una piel normal, con mucho más razón, le va a ser más beneficioso. Está dirigida para clínicas dermatológicas, para clínicas spa médicos y también maquillistas profesionales. Es una bendición, hablémoslo así, que los médicos nos están dando, porque yo no diría que es un cosmético, yo diría más bien que es un tratamiento con color que nos va a funcionar bastante en lo que es cobertura, sin sensación pegajosa ni pastosa, ni esa necesidad de andar como 4 capas de maquillaje, sino una sensación muy fresca que usted lo va a experimentar y realmente funciona. Una de las cosas que me maravillaron fue haberme hecho un tratamiento facial y también me indicaron que podía usar este maquillaje y que podía dormir con él, que era necesario más bien para el procedimiento que me había hecho. Correcto, Color Science es sin remordimientos y perfectamente podemos dormir con él porque es un producto tratamiento a la vez. Entonces no nos va a perjudicar, al contrario, nos está nutriendo la piel y nos está ayudando y no va a contrarrestar los efectos del tratamiento que usted se ha hecho en el rostro. Bueno, una de las cosas que me llamó la atención y que me quedé asombrada es el protector. Por primera vez estamos viendo un protector que es en polvo. ¿Cómo es eso? Esto es una maravilla y te voy a explicar por qué, Marilyn. Es el único bloqueador a nivel mundial en polvo, como vos le dijiste, y que tiene color. A la vez, este es factor 30, es una brocha que no es sintética, es pelo de cabra, es recargable. Uh-huh. Color Science nos permite tener un bloqueador que es físico, no químico. Eso significa que la protección es inmediata. A la vez es resistente al agua porque contiene un mineral que se llama mica, sería en español. Esto va a hacer que se adhiera a la piel y toda la línea completa, desde lo que es contorno de ojos, lo que te pusieron en brush, las bases,
los labiales son resistentes al agua, perfectamente puedes meterte a una piscina y salir maquillada. ¿Pero dónde podemos encontrar esta maravilla? Color Science. Proestética es la empresa que lo está distribuyendo a nivel nacional y a nivel centroamericano. Nuestros teléfonos aparecen en la pantalla y nos pueden llamar. Nuestro horario es de 8:30 a 6:30 de lunes a viernes. Lucir bien es sencillo, solamente hay que buscar las opciones realmente recomendables para cada una de las características y necesidades de su rostro, en este caso. Un bloqueador, un hidratante y un maquillaje puede hacerle lucir muy bien. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, Marilyn. Un placer. ¿Qué está haciendo? Me están husmeando, ¿verdad? Bueno, ya que me pillaron, les voy a pasar el secretito. Si usted tiene los codos o las rodillas un poco ásperas, basta que usted siga al pie de la letra la siguiente receta. Es facilísimo. Tiene que licuar una tajada de piña con media taza de crema, bien espesa, eso sí, y además una cucharadita de aceite de oliva. Esa mezcla usted la aplica en sus codos y rodillas, luego lo retira con un poquitito de agua tibia. Eso sí, trate de no quitarla frotando, sino más bien con golpecitos. Luego seca y estoy segura que esa piel ya dejará de ser áspera y más bien estará radiante. ¿Les gustó el secretito? Seguimos con más. Recibimos una consulta de la televidente Gladys Morera sobre la depilación láser. Por eso invitamos nuevamente a la doctora Ana Yanil para que nos aclare ciertos detalles sobre este procedimiento. Al igual que Gladys, queremos que usted nos haga llegar sus consultas a nuestra página web www.elpreciodelabelleza.com. El tratamiento de depilación láser consiste en la mezcla de luz pulsada láser con radiofrecuencia, lo que nos permite que la luz pase a través de las capas superficiales de la piel y llegue hasta el folículo piloso, que es lo que deseamos eliminar. Una persona debería decidirse por hacer el tratamiento de depilación láser realmente si está interesada en eliminar en alguna parte de su cuerpo cierta cantidad de vello o la totalidad del mismo. Una persona puede darse cuenta si es candidata a la depilación con láser yendo a una consulta y ahí le hacemos una valoración, tomamos en cuenta varios criterios y ahí tomamos la decisión. La depilación láser se puede realizar en cualquier tipo de color de piel, desde pieles muy claras, tipo 1, hasta pieles muy oscuras. Tenemos diferentes protocolos para cada una de ellas. El láser se puede aplicar sobre zonas hiperpigmentadas como son lunares, manchas y otras, ¿verdad? A veces el mismo láser puede producir que se despigmenten un poco. Con la depilación con láser, posterior al tratamiento, si el paciente sigue todas las indicaciones y no se expone de inmediato a la luz solar, no tiene por qué tener ningún efecto local. Básicamente los efectos locales serían irritación de la piel, enrojecimiento, ¿verdad? Y en algunos casos algunas ampollitas que desaparecen con los días. Durante la lactancia y durante el embarazo es mejor no utilizar ningún tipo de medicamento ni aplicarse ningún tratamiento de láser. El mito de que la depilación láser hace crecer más el vello posterior al tratamiento es falso. No, la aplicación de láser de depilación no está relacionada con la aparición de ningún tipo de quistes. El tratamiento con láser está, al menos para lo que es depilación, sí, lo que estamos comentando ahora, está enfocado solamente para penetrar cierta cantidad de espesor de la piel, ¿okay? A cierta distancia de la piel, por lo tanto no tiene por qué llegar a ningún ganglio, ¿verdad? Hay personas que por causas fisiológicas o por enfermedades que puedan padecer, por ejemplo, ovarios poliquísticos y otras enfermedades productoras de pelo. Entre esas también tenemos algunos tratamientos que pueden estar tomando las personas, pueden ser causa de excesivo cantidad de vello, ¿verdad? Producción de vello en nuestro organismo. Los pacientes que tienen la enfermedad de poliquistosis ovárica se recomienda primero estar compensados hormonalmente con su ginecólogo y posteriormente o durante el mismo tratamiento hormonal que el ginecólogo le esté administrando, se puede empezar el tratamiento con láser sin ningún problema. Teóricamente las personas que busquen los centros de depilación deberían de ser reconocidos y hablar un poco sobre lo que es la calidad de los equipos que se utilizan, ¿verdad? La garantía que se le pueda brindar a la hora de darles el tratamiento también. Los resultados de la depilación con láser dependen de que el paciente se someta a un protocolo de tiempo que él mismo vaya a cumplir y siga las recomendaciones que cada centro le vamos a dar.
método Pilates lo desarrolló Joseph Pilates en Alemania y actualmente se ha hecho muy popular. Es un método muy completo que combina ejercicios de fortalecimiento y flexibilidad muscular. El Pilates puede hacer que una persona se sienta bella y se sienta muy bien, primero que nada por las mejoras estéticas reales que produce. Pero incluso antes la persona puede sentirse muy bien porque ayuda a mejorar la postura, entonces la persona anda caminando por la calle sintiéndose mucho mejor y viéndose mucho mejor. El método Pilates trabaja principalmente lo que es la zona abdominal. Se supone que de ahí es de donde sale toda la fuerza para realizar todos los ejercicios. Sin embargo, son ejercicios muy completos y en una sesión se termina trabajando la totalidad del cuerpo. Bueno, este es un ejercicio que se puede utilizar para trabajar lo que es fuerza de los miembros inferiores y también para ayudar a mejorar la flexibilidad de las piernas. En este ejercicio también se trabaja mucho lo que es la estabilidad de la columna lumbar mientras se mueven las piernas. En este ejercicio lo más importante es el control de la articulación de la columna, el tratar de ir movilizando cada uno de sus segmentos y también el control del movimiento a partir de la zona abdominal y darle estabilidad a la zona lumbar. Este es un ejercicio que trabaja la articulación de la columna vertebral, nos ayuda a darle mayor movilidad. Además, trabaja también lo que es la flexibilidad de las piernas y el fortalecimiento de las mismas. También es importante en este ejercicio hacer mucho énfasis en lo que es el control de la zona abdominal y de la zona lumbar. Los resultados varían dependiendo de cuántas veces por semana, por ejemplo, una persona haga ejercicio, de qué tan constante sea, pero Joseph Pilates decía que en 10 sesiones sentirá la diferencia, en 20 sesiones notará la diferencia y en 30 sesiones le cambiará el cuerpo, pero como le digo, depende. Lo pueden practicar personas de todas las edades y de cualquier tipo de condición física, ya sea personas muy entrenadas, personas sedentarias, deportistas profesionales y no importa la edad, es apto para todos. Las sesiones cuestan aproximadamente $40 cuando son individuales, el precio puede variar dependiendo del número de veces por semana y también cuando se hacen en forma grupal, lo que sale mucho más cómodo. Actualmente podemos tener una promoción del 10% de descuento en la primera sesión. Actualmente existen cientos de opciones para aquellas personas que desean bajar de peso, pero algo que ha reinado desde hace muchísimas generaciones atrás es la medicina natural. Es correcto, pero lo primero, para tratar la obesidad tenemos que ver causa. Puede ser herencia, estrés, malos hábitos alimenticios. Fundamental. Mucha gente le empezó a poner atención al Noni después de que Maribel Guardia había dado declaraciones de que ella se mantenía hermosa y muy esbelta gracias a los resultados que tenía por consumir el Noni. ¿Es realmente cierto que una persona que consuma Noni pues puede mantenerse bonita? Sí. ¿El Noni cómo se prepara? ¿Para qué funciona el Noni? Primero, en el mercado nunca le van a vender el Noni maduro así, siempre lo venden blanco, hediondo, fermentado. Si usted lo toma, le hace una fermentación en el estómago y trae trastornos digestivos. El noni que se utiliza es amarillo duro. Vea que no tiene mal olor, ¿sí, no? Ni es aguado. Entonces, ese noni lo vamos a poner en una licuadora, pero fundamentalmente en la semilla. La semilla es un laxante, entonces, pero tiene que quedar licuado bien fina la semilla y no hay que colarlo. Y se toma en ayunas, un vaso. Con ese extracto se defeca mayor cantidad de volumen más veces y a la vez baja el azúcar de la sangre y a la vez es para el sistema inmunológico y diabetes. Y aquí tenemos la conocida rosa de Jamaica. La rosa de Jamaica. Ajá. Bueno, la rosa de Jamaica es una planta que es de origen africana, de la parte de Sudán. Y simplemente nosotros lo que hacemos es una infusión. Una infusión es, tenemos el agua, ponemos la planta y luego tenemos que taparlo por tiempo de 3 a 5 minutos. Y ese sirve para prevenir gripe y resfríos. Tiene mucha vitamina C, baja colesterol, da energía y si la persona tiene estabilidad emocional, baja de peso. Muy bien. Y aquí tenemos el otro té del que tenemos que hablar, que es de la cuculmeca. El té de la cuculmeca se decía que es para fortalecer, no me equivoco. Sí, claro. La cuculmeca aumenta las plaquetas en la sangre, previene cáncer, baja de peso, da energía.
Y en la zona atlántica, cuando hay una pareja de recién casados y no se pueden fecundar, lo primero es cuculmeca. ¿De verdad? Para eso es la cuculmeca. ¿Para procrear? Sí. Uh-huh. Y luego los oncólogos de Estados Unidos le piden a los oncólogos de Centroamérica y Sudamérica, todo el que esté en quimioterapia con cáncer, tomar 2 tazas al día, 15 días. Ahora, esto es ideal, nada de mezclarlo con azúcar. Es que cuando le ponemos azúcar, si es azúcar refinada, como decimos, nos paseamos en el producto. Ahí está. Ahí está. Uh-huh. Uno tiene que aprender a consumir los productos naturales. Cuando nosotros mezclamos, si sabemos de la compatibilidad, se puede hacer. Si no, no lo hagamos. ¿Sí? Lo bonito de todo esto de la medicina natural es que es sumamente fácil de adquirir y no es cara. No es cara. Veamos, el guarumo. Uh-huh. El guarumo en todos lados se encuentra. Sí. Ahora hay que tener cuidado, que el guarumo baja la presión sanguínea. Si la persona es hipotensa, no puede tomar. Baja el azúcar de la sangre. Si la persona tiene 70, no puede tomar. Entonces, diabético, obeso, hipertenso, guarumo. Pero en las mujeres jóvenes que todavía están en la edad de fecundar, si consumen también, una relación sexual es inmediata, un embarazo. Este es el libro que yo escribí sobre plantas medicinas, el primer libro con base científica para Costa Rica. Y aquí nos quedó uno, el té verde. El té verde es la gran alternativa al café. Primero, da flúor en la boca, quita el mal aliento. Abre vasos capilares y venas, adelgaza a la persona. Tercero, previene cáncer gástrico, cáncer de pulmón y cáncer de la piel. Entonces nos piden a ese número, 2433-8780, y le facilitamos esto y hay consultas también de medicina natural. Don Hernán, profundamente agradecido de verdad por esta pequeña clase, porque yo sé que el tema es bastante amplio, pero todo con el fin de que usted reconozca que salud también es belleza. Si usted no cree en algún procedimiento clínico o en alguna de las opciones que existen actualmente en el mercado, se va por la parte más natural, pues también tiene esta opción y también puede conseguir el libro que nos ofrece Don Hernán. Muchísimas gracias, de verdad. Continuamos con más del Precio de la Belleza. Chicas, les voy a regalar un tip que les va a encantar. Regularmente en verano acostumbramos a usar muchas sandalias y eso hace que los pies no luzcan muy bonito después de un cierto tiempo. Lo más recomendable es que usted tome 10 minutos, ponga a calentar un poquito de agua, llena un recipiente, parte unas rodajas de naranja y de limón y listo, los deja reposar ahí por tan solo 10 minutitos. Luego de haber alcanzado el tiempo estimado, lo seca y busca una crema especial para los pies. Después de esta delicia, no cabe duda que usted va a poder estar luciendo las sandalias cuantas veces quiera. Sí, ahora lo que está de moda es llevar mucho volumen, o sea, Lo que antes era llevar mucho el rizo, el colocho, ahora se hace un rizo para luego romperlo, para que así se haga una onda más grande y volumen. Ahora se está usando mucho, sea afuera, en la alfombra roja, en la pasarela, se ve el volumen, se está buscando eso, el volumen. Entonces, lo práctico, más práctico, es la plancha. Para lograr y para poder tener un rizo así soñado, como usted me pregunta, lo primero que hay que tener es el cabello en buen estado. ¿Cómo vamos a hacer eso? Teniendo el cabello bien hidratado y bien cuidado, haberlo cortado, tenerlo sin puntas. Luego, manteniendo buenos productos para que así a la hora de nosotros realizar y hacer las ondas queden bien pulidas, se controle el frizz y así nos dure mucho más. Este tipo de ondas lo podemos hacer casi en todo tipo de cabello. Digo casi porque cuando la mujer es excesivamente lacia, la lacia china, no va a durar tanto. Sí se puede lograr hacer, pero habría que utilizar muy buenos productos y no va a ser lo mismo hacérselo yo a una lacia, a una mujer que es ondulada, porque la mujer que es ondulada tiene más textura.
si el cabello es muy rizado, lo que vamos a hacer antes, vamos a estirarlo o hacer un blower común para que así la onda quede y no se frise. Luego vamos a utilizar un spray térmico para proteger así la hebra y luego ahí vamos a comenzar a ondular. Por haber terminado, vamos a utilizar un shine de brillo y luego vamos a utilizar una laca o un spray seco para así controlar el frizz y a dejar así que la onda se mantenga más. ¿Qué productos debe tener una mujer para mantener su onda perfecta? Una laca seca. ¿Por qué laca seca? Porque hay lacas que son húmedas. Entonces, a la hora de usted terminar su peinado y pones una laca que no sea un spray o una laca seca, el rocío de la laca húmeda te va a bajar la onda. Entonces, hasta ahí llegó el trabajo. Un shine de brillo, tanto para dar brillo, para controlar el frizz. Y solamente. Y ya sea la plancha o la tenaza. A partir de las ondulaciones que teníamos hechas, hicimos dos peinados bien sencillos para que se pudieran elaborar en la casa. El primer paso fue un medio recogido, como en cascada. Eso fue muy simple. Simplemente utilizamos un shine para controlar el frizz. Luego pusimos un poco de spray laca y luego fuimos enrollando hacia la parte de atrás y luego pegamos con clics o con ganchitos. Luego sacamos unos gajitos de las ondas que ya estaban hechas para cubrir los ganchos arriba, para que ya así queden los ganchos cubiertos y quede la cascada desde arriba hasta abajo. Al final simplemente ponemos un spray para controlar la humedad y shine de brillo y listo. Este medio recogido en cascada es especial, o lo podemos utilizar para bodas, para cenas, para eventos más formales. El otro peinado es el más fácil, ese es un peinado clásico o más formal. Ese peinado lo vamos a hacer muy fácil utilizando un objeto como este cepillo o algo que tenga una punta larga. También se puede utilizar palillos chinos. Es muy fácil, simplemente vamos a arrollar el cabello dentro del peine o de los palillos chinos, lo vamos a girar, le vamos a dar una vuelta, lo vamos a sostener ahí, vamos a agarrar las prensitas o los ganchos, como ustedes vieron que yo lo hice, lo vamos a prensar antes de soltarlo. Ya cuando sentimos que ya está fijo, lo soltamos, lo acomodamos con spray, quitamos el frizz, lo pulimos y está listo. Es súper fácil y te sacaré de un apuro en cualquier momento. Llegamos a la parte final de nuestro programa, pero estamos seguros de que usted ha quedado motivado para mejorar su aspecto. Nos gustaría que nos envíe su opinión o su consulta al correo electrónico que aparece en pantalla. O bien, visite nuestra página web www.elpreciodelabelleza.com. Agradecemos a la administración del Hotel Grano de Oro por prestarnos las instalaciones para presentarles a usted El Precio de la Belleza. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima.